Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 6 y última de la Vuelta al País Vasco 2023. Hoy vamos a tener un recorrido de 137,8 kilómetros con salida y llegada en Eibar, amigos. Hoy finaliza esta Vuelta al País Vasco, pero también les invito para que si no han visto el resumen de esa Paris-Roubaix femenina 2023 que ya tenemos aquí en el canal, lo puedan hacer inmediatamente terminen de ver este resumen. No olviden darle un like, suscribirse al canal, muchas gracias por el apoyo. Así sería el perfil para este día, como les decía, 137,8 kilómetros. Vamos a tener el paso de 7 premios de montaña, de los cuales 3 van a ser de primera categoría, el paso de 2 sprint intermedios, así sería la planimetría, y estos serían los premios de montaña. El Corretea, que es un premio de tercera categoría, luego vamos a tener el Azurki, un premio de primera categoría, también el Gorla, es un premio de segunda, 9,6 kilómetros, el Kravelin, un premio de primera, 5 kilómetros, con pendientes hasta el doble dígito, el Trabacúa, un premio de tercera, también íbamos a tener el Izúa, ese es un premio de primera categoría, y este sería el Urcarregui, un premio de tercera, y así sería ese último kilómetro que picaba levemente hacia arriba. Situación de carrera, estamos con imágenes en directo a falta de 78 kilómetros para la meta, ventaja con un grupo de fuga de 1 minuto con 20 segundos y allí veíamos a un super gregario de lujo que es Omar Fraile con ese avituallamiento y también a Egan Bernal, amigos, que estaría ahí presente todavía en ese Itzulia. En la cabeza de carrera está Emmanuel Bushman, Esteban Chávez, Steven Kruisbig, Reyn Taramae, tenemos a Rubén Guerreiro, Bruno Armiral, Daniel Felipe Martínez, Eddie Dunbar, tenemos a Harbukev, Mark Hirschi, Atira Valter y también con Valentín Peret-Peintre, ventajas de 1 minuto con 0,4 segundos prácticamente a falta de 74 kilómetros para la meta. Y ojo porque en el pelotón se está moviendo muy bien, le están colocando un buen ritmo el Ineos Grenadiers, mientras que adelante a falta de 70 kilómetros para la meta, la ventaja ha bajado a 1 minuto, pero es Esteban Chávez que se va allí pues en esa parte con Rubén Guerreiro y Eddie Dunbar. Se están escapando, se quiere ir Esteban Chávez colocando un buen ritmo, faltan 69 kilómetros para la meta, están coronando este premio de montaña, mientras que atrás en el pelotón colocan un ritmo apretado el Bahrein Victorious, el Jumbo. Ojo porque vamos a tener el paso ya de un premio de montaña que se ubica a 67,4 kilómetros para la meta y es este el premio que tiene una ventaja, el Kravelin, que tienen allí una ventaja de hasta 50 segundos. Llevan un buen ritmo ahora, vemos cómo sprintan allí para ganar algunos pues, puntos y posicionamiento también, pero se vienen en el descenso y vuelven nuevamente a empezar a picar esto porque van a tener más premios de montaña. Este es el Trabacúa, se han agrupado nuevamente y ahí vemos al Chavito de América pidiendo, como dice, ese relevo. A falta de 40 kilómetros para la meta, Esteban Chávez nuevamente se para en la bicicleta. Hoy una muy buena etapa para el latinoamericano. La ventaja ha subido a 1 minuto con 22 segundos. Están recuperando tiempo. Y allí vemos en la cabeza de carrera cómo se miran. Esteban Chávez le pide relevos y le dice, bueno, vamos, no me dejen solo porque quiero esto ampliarlo. Y van 1 minuto con 26. Se ponen a tirar y ahí Chávez un poco en el descenso. Vemos que la convivencia en el pelotón es bastante complicada. Cabeza de carrera ha quedado Mauro Smith a falta de 33 kilómetros para la meta. Pues no se pusieron de acuerdo y Mauro Smith sí lanzó un ataque y estaría pasando en este sprint de Eibar, este corredor del Soudal, mientras que atrás se formó un zafarrancho, amigos, a falta de 28 kilómetros para la meta. Ahí vemos el ataque del señor Jonas Vingegaard, le alcanza a responder un poco Enric Mas, pero tan solo unos metros y no puede hacer más, empieza a irse. Jonas Vingegaard está a tan solo 32 segundos de las que están en cabeza de carrera y el grupo de persecución. Pasa el Izúa y se viene un descenso impresionante. Miren esa velocidad con la que coge las curvas el señor Jonas Vingegaard, amigos. Muy fuerte, arriesgando demasiado. Yo diría que arriesga más de la cuenta, pero es que quiere irse totalmente allí, los ha cazado a los hombres que están en esa cabeza de carrera y ahora se van solitario. La ventaja a falta de 23 kilómetros, miren esta curva cómo la cogió, muy fuerte, uy, contra la baranda como sacándole chispas, amigos, muy dura y arriesgando demasiado. La situación está de la siguiente manera. A falta de 14 kilómetros vemos que el señor Jonas Vingegaard está en cabeza de carrera. Este es un grupo donde está Ion Izagirre, que le ha sacado Jonas Vingegaard más de un minuto, amigos. Minuto 8 segundos a falta de 2,6 kilómetros. Ya no lo alcanzan. El señor Jonas Vingegaard está en el envallado y es aquí James Knox quien se ha lanzado como tal con toda, escapándosele a todos sus compañeros, y va a ser Jonas Vingegaard que va a pasar en esa primera posición, ganando la última etapa reina de esta Itzulia 2023, la Vuelta al País Vasco, y pues ganando también esa clasificación general. Ahí lo vemos cómo pasaría el señor Jonas Vingegaard con un tiempo de 3 horas 36 minutos y 42 segundos. Ahí vemos en la segunda posición a este corredor que es James Knox, corredor del Soudal Quick-Step. Pasaría 47 segundos, amigos. Algo duro lo que le ha pasado, porque es que le ha sacado Jonas Vingegaard de fuera de serie totalmente. Tercero, Ion Izagirre a 49 ganaría ese sprint. Y pues cosa impresionante lo que ha ocurrido. Y pues muy buenas reflexiones. En especial, además teníamos la noticia de que Richard Carapaz había abandonado. Ahí veíamos la llegada del Chavito de América. Vamos a ver las clasificaciones. ¿Sabías que en este 2023 aquí en BiciGlifos estaré premiando al suscriptor y a la suscriptora más fiel del canal? Cada uno se podrá llevar un espectacular premio de $250 en efectivo totalmente gratis. Solamente darle un like a este video, suscribirse al canal, activar esa campana de notificaciones y dejarme un comentario en cada uno de los videos que estaré subiendo durante toda la temporada ciclística 2023. No te pierdas ninguno de los resúmenes que tengo aquí en BiciGlifos para ti. Continuamos con el resumen. Clasificación de etapa nos dejó a Jonas Vingegaard como ganador con un tiempo de 3 horas 36 minutos y 42 segundos. James Knox pasó segundo a 47, tercero Ion Izagirre a 49, cuarto Brandon McNulty, Sergio Higuita fue quinto, sexto David Gaudú, séptimo Mauro Smith, octavo Simon Yates, noveno Enric Mas, décimo Félix Gall. Amigos, clasificación de etapa. Ese top 10, Esteban Chávez llegó en la posición número 12 a 59 segundos. Otros latinoamericanos como Rigoberto Urán llegarían a la posición número 39 a 4 minutos con 3 segundos. Luego íbamos a tener el paso de Daniel Felipe Martínez, posición 56 a 11 minutos, el mismo tiempo para Egan Bernal en la posición 59. Jonathan Caicedo, posición 72 también a 11 minutos. Este corredor ecuatoriano, Andrey Amador, posición 90, llegaría entonces a 13 minutos con 34 segundos. El corredor Andrey Amador, amigos. Y pues la noticia de que Richard Carapaz pues no había tomado esa salida, lo mismo que Jefferson Cepeda, Luis Aular, Brandon Rivera, entre otros, por pues ese abandono, y también no habían continuado. Vamos a mirar la clasificación general, cómo quedó de esta Itzulia, la Vuelta al País Vasco 2023. Quedó como ganador con un tiempo de 24 horas 45 minutos y 24 segundos el señor Jonas Vingegaard, el danés del Jumbo Visma. Allí gana 400 puntos UCI, pues espectacular para él, 250 puntos de carrera. Mikel Landa quedaría segundo a 1 minuto 12 y tercero Ion Izagirre a 1 minuto 29. Ese es el top 3, un danés y dos españoles. Cuarto, David Gaudú. Quinto, Enric Mas. Sexto, Sergio Higuita, terminó a 1.37. Séptimo, Brandon McNulty. Octavo, James Knox. Noveno, Simon Yates. En la décima posición, Félix Gall. Tenemos a Esteban Chávez, posición número 12 a 3.01. Rigoberto Urán, posición 18 a 5.03. Vamos a ver otros corredores como Daniel Felipe Martínez. Se ubica a posición 34 a 14 minutos 32 segundos. Luego vamos a tener también a otros corredores latinoamericanos en esta clasificación general. Como quedarían como Jonathan Caicedo, posición 77 a 58 minutos con 46 segundos. Andrey Amador, posición 80 a 59 minutos con 42 segundos. Egan Bernal, posición 92 a 1 hora 10 minutos y 4 segundos. El corredor Egan Bernal, último corredor de los latinoamericanos en esta clasificación general. Y vamos a ver cómo quedarían entonces los puntos. La ganó Jonas Vingegaard con 102 puntos. La montaña la ganó Jon Barrenechea con 35. Esteban Chávez subió 14 posiciones y se ubicó 27. No le alcanzó al colombiano, pero se quedó con la segunda plaza. El mejor joven, Brandon McNulty, lo ganó con un tiempo de 24 horas, 47 minutos y 2 segundos. A 12 segundos quedó Félix Gall de ser el mejor joven, mientras que el mejor equipo lo ganó el Soudal Quick-Step, segundo para el Jumbo Visma y tercero el Movistar Team. Amigos, nos vemos en una próxima ocasión. Les invito para que, si no han visto el video, como les dije al comienzo, de esta la Paris-Roubaix femenina 2023, vayan a verlo. Mi nombre es William Porras y desde Colombia fue un gusto haberte informado. Chao, chao, gracias por estar ahí. Y gracias por hacer parte de esta familia ciclística.